Una vez más, bienvenidos al programa Rubí Astróloga, donde más que en Flamingo TV, el canal de las estrellas, el canal donde puedes encontrarlo todo. Puedes encontrar risa con Alex Otaola, puedes encontrar conocimientos acerca del sexo con Mío y puedes conocer tu futuro aquí en este programa. Les doy la bienvenida, compartan, compartan y compartan y no se olviden. De estar todos los días con nosotros aquí, déjeme apagar el, el audio de mi, de mi teléfono. Está crítico mi, mi, mi teléfono. Es que hoy he tenido, hoy el teléfono ha sido el que me ha eh, batido a mí eh, la suerte. Yo creo que eso que en martes retrógrado me está transitando por mi casa de las comunicaciones me ha venido a afectar grandemente. Esa es la forma en que se manifiestan. Los, los aspectos planetarios, nuestras cartas natales y a mí me tocó con el teléfono. Nada más y nada menos que eh, yo estoy siendo también afectada, bueno, todos somos afectados por estos tránsitos planetarios. Déjame darle la bienvenida a todos nuestros seguidores porque gracias a ustedes es que este programa puede ser posible. Bienvenida, Nae Esteves. Nae, tú estás como yo, hasta en la sopa salimos porque ayer te vi en el programa de IFE TV. Bienvenida, Aida Cairuz. Bienvenida, Tabata Cuba. Bienvenidos todas las personas que se están conectando. Y lo más importante es que compartan y le dejen saber a todos sus amigos, a todos sus familiares, que hoy vamos a tener un programa interesante como todos los demás programas. Bienvenida a mis leyes TAIS. mis leyes si hacen un concurso o hacen una rifa yo creo que tú eres la que te la ganas porque tú siempre estás presente. Bienvenido Jaco, bienvenida a Orula, saludos doctora le deseo una magnífica semana. Lo mismo para todas las personas que se están conectando. Bienvenido Eddie Cookie. Bueno, eso me suena bien, yo que tengo tanta hambre. Eddie Cookie González, bienvenida Leonora Albiza, bienvenida Loveella Pérez, bienvenida Tinita, Omi, Silva. Compartan el programa y hoy vamos a tener una luna transitando por el signo de Pisces. Antes de continuar, le Yolanda Iglesias, bienvenida también. No vayas a pensar que no te vi, te vi aquí. Eh, déjame ver las personas que se están conectando por YouTube. Mira cómo está la tecnología aquí. Eh, bienvenida Liz Queen. Bienvenida Josie Kumba. Eh, bienvenida Brujita. Me gusta eso de Brujita, me encanta. <laughs> bienvenido Frank. Bienvenida señorita Clau. Bienvenido Micro Mico Pro. Bueno, aquí tú sabes, eh, hay muchos nombres que son extraños. Yo algunas veces quizás no los pronuncie bien, pero lo que importa... Es la intención. Mira, complaciendo peticiones, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Aquí nadie se puede quejar porque aquí se complace a todos los seguidores. Ustedes son los que mandan en estos programas. Eh, como le estaba diciendo, eh, el viernes les dije que el fin de semana íbamos a tener la Luna transitando por Acuario y por Sagitario, perdón, y eso fue un error mío. Porque el sábado y el domingo la luna transitó por acuario. Así que yo les pido disculpas por eso. Y hoy la luna está transitando por el signo de Pisces. ¿Qué pasa cuando la Luna transita por este signo? Vamos a tener la tendencia a querer evadirlo todo. Y los medios que vamos a usar para ev evadir va a ser las drogas y el alcohol. Es muy importante que no caigamos en estos malos vicios. No quiero decir que tomar alcohol sea malo, pero todas las cosas en exceso, ustedes saben que traen malas consecuencias. Así que esta, esta luna también nos va a, a poner un poquito nostálgico, nos va a poner un poco a interpretar sueños, un poquito psíquicos. Esa parte no es mala. La nostalgia no es mala porque eh, la nostalgia siempre es una, una forma de recordar nuestros tiempos que fueron buenos, es decir, las memorias que tienen calidad. Como ustedes saben, el signo de Pisces es un signo dual. Ustedes saben que el signo de Piscis son dos pececitos que están atados por la cola. Existen dos tipos de piscianos. Uno son los que tienen su mente amplia, que son comprensivos, que son hospitalarios, que tienen, como se puede decir, una chispa humanitaria, así que son espirituales. Y existen otros piscis que son. Los que son un poquito endiosados, que algunas veces caen en la autoindulgencia, es decir, que se complacen ellos mucho. Y estas cosas puede, pueden llevarlos a la autodestrucción. Así que, eh, de hecho, esto es uno de los mayores riesgos que tienen los nativos del de signo eh, del caos, que es el signo de Pisces. Básicamente hoy eh, con este tránsito que está, acaba de empezar ahora mismo, eh, va a haber un poquito de complicaciones, quizás hayan otras personas que nos van a querer poner responsabilidades, que es decir, que nos van a querer imponer responsabilidades. Va a ser un poquito eh, difícil superar algunos problemas y yo les aconsejo que mantengan la calma, hagamos un poco de ejercicio para estar activos, mantengamos la disciplina porque... De esta forma vamos a ponerle un obstáculo al pesimismo y a la tristeza. Nada más malo que encerrarse uno mismo en cualquier conducta que sea eh, destructiva. Eh, voy a decirles la forma que esta luna va a afectar signo por signo. Este no es el horóscopo, este es la, la forma que la luna transitando por Pisces. Afecta a cada uno de los signos del zodiaco. El horóscopo viene a continuación. Le vamos a dar las gracias a Flamingo TV y a Cubanos por el Mundo por siempre darnos esta magnífica oportunidad de compartir una hora de conocimiento. Bienvenida Maruchi Alfonso. Bienvenida Lisa Davis. Bienvenida Yolanda Iglesias. Ya te he saludado como 15 veces, pero bueno, te volvemos a saludar. Bienvenida Susana, bienvenida eh, Miss Leyes, estás como la sal, sales en todos lados. Bienvenidos todas las personas que se están conectando por Facebook, por YouTube. Bienvenida, Carol Pena. Bienvenido, Fran. bienvenidas a todas las personas que están compartiendo este programa, esta hora de conocimiento. Josie, sí, gracias por, por compartir el programa, gracias por seguirnos. ¿Qué edad tiene, Rubí? Luce bien para su edad. Oye, gracias. Eso es tremendo halago. Eh, no voy a decirle edad porque las mujeres no dicen la edad. Si quieres, adivínala. Y si te acercas, te la voy a decir. Así que voy a seguir vigilándote aquí a ver si adivinas hoy. Y si adivinas, puedes ir a jugar la lotería. Mándame a decir qué signo tú eres porque eres tan coqueto. Voy a ir entonces rapidito a decirles la forma en que esta luna transitando por Pisces va a estar influenciando eh, los diferentes signos del zodiaco. Los Aries van a tener la oportunidad con esta luna que ahora está en su fase de cuarto menguante en el signo de Pisces de atar algunos cabos que se han quedado sueltos. ¿Por qué razón? Porque la luna está transitando por tu casa 12. Y estos rayos de la luna te van a ayudar a encontrar el coraje emocional que tú necesitas para despedirte de una relación o quizás de un comportamiento que ya no te está sirviendo. Así que es el momento de que liberes todo ese dolor que tienes eh, adentro y sueltes esa agonía. Eso es para el signo de Aries y esa es la forma en que la luna va a afectarte en su tránsito. Por el signo de Pisces. Bueno, Tauro, lo más importante es que trates de interactuar con tu círculo de amistades. ¿Por qué razón? Porque al hacer esto te puedes convertir en un socializador estratégico. La casa 11, que es por donde está transitando la luna en este momento. Eh, si sí está transitando, está transitando por Pisces, pero por tu casa 11, te va a dar la oportunidad de promocionarte en las redes sociales. Pero primero trata de ver cómo le das formas a todas estas promociones. El objetivo no tiene que ser que cada publicación que tú hagas se haga viral, pero que le llegue a todas las personas. Quiere decir que cumpla su intención. Eso es para el signo de Tauro. Para el signo de eh, Géminis, el signo dual, el signo de los gemelos, va a estar transitando por su carta décima, es decir, la casa del estatus y la carrera. Aquí vas a tener el chance de desconectarte un poco de las distracciones que te estaban desviando anteriormente. Incluso si eres si eres listo, si eres inteligente, puedes obtener un ascenso. Así que toma eh, la iniciativa para que puedas alcanzar este objetivo, aunque sea a largo plazo. Eh, esta semana, quizás o estos dos días que vas a tener la luna transitando por Pisces, vas, vas a tener el chance de hacer una, una conexión con un hombre que es importante en tu vida. Quizás este, esta persona, este hombre, pueda ayudarte a subir en lo que se refiere, se refiere a estatus, a posición social. Para los cangrejitos, para el signo de cáncer, esta luna en cuarto menguante y transitando por el signo de Pisces lo va a empujar a que tome medidas concretas en lo que se refiere a expandir sus horizontes. Si los cánceres están en estos momentos eh, tratando de eh, iniciar un negocio o si están eh, ya operando este negocio, es el momento de que te pongas a estudiar porque es razón para que perfecciones ese negocio. Quiere decir, para que le des otro, otro toque, le pongas ideas creativas, cambies las estrategias. Tienes esa oportunidad en este momento. Si estás planificando unas vacaciones, cangrejito, este es el momento perfecto porque recuerda que todos necesitamos tiempo libre para desconectar. Así que trata de ver si te coges unas vacaciones, aunque sea para el 4 de julio para el signo de leo este signo de fuego este signo tan dramático y ardiente este tránsito de la luna en piscis por su casa 8 lo va a inspirar a que eleve su coeficiente de inteligencia en referencia al dinero fiscal ok no se trata de acumular fondos lo que se trata es de canalizar los fondos vas a tener el chance de eh, hacer inversiones, quiere decir inversiones, pero básicamente con el dinero de otras personas. Va a ser un periodo un poquito intenso, va a tener un poco de desafíos, pero nada que tú no puedas lograr. Eh, Leoncito, tú eres un signo que eres fuerte y tú sabes que siempre logras sobreponerte a cualquier reto que tienes en tu camino. La luna en cuarto menguante, transitando por Pisces en el signo de Virgo, le va a poner un poquitico de presión en su libertad personal. Eso quiere decir que debes estar a la guardia, debes estar a la guardia porque si te sientes un poco atrapado vas a querer escaparte. Esto es para los virgos que estén en una relación. No traten de eh, sentir esta presión y traten de escaparse porque esa no es la mejor solución. Las personas que no tengan pareja quizás puedan eh, tener una tendencia a hacer rechazo a las relaciones. Eso no es aconsejable. Recuerda que todo esto es un tránsito, lo que quiere decir que es pasajero y que esta energía va a ir cambiando. Las personas del signo Virgo que estén en una asociación profesional se les va a poner a prueba los estilos de trabajo. Esa es la energía de eh, la luna en Pisces para el signo de Virgo. Ahora, para nosotros, los libranos, esta luna transitando por nuestra casa sexta, que es la casa del trabajo, va a ser un, vamos a tener momentos agradables y vamos a, nos va a ser fácil mantener el ritmo y el rumbo que hemos tenido en los últimos tiempos es importante que mantengamos el equilibrio bueno eso es lo que siempre estamos tratando los libras de mantener el equilibrio y algunas veces nos cuesta trabajo porque siempre queremos estar eh, yendo para los dos sides y eso no es bueno es un buen momento para limpiar el espacio de trabajo, para eh, cambiar el, el buró, para mover aunque sea un búcaro que tengas eh, en tu buró, cámbialo porque eso es lo que hace es que eh, Libra, que ayudas a que circulen y a que se muevan las energías. Escorpión, tu vida romántica va a tener una oportunidad bajo esta luna tan sensitiva, esta luna pisciana transitando por tu casa 5. Quiere decir. Que esta es la casa del amor, la casa de la creatividad y la casa de la fama. ¿Estás solitario, escorpión? Bueno, pues esta es una fase que te va a ayudar a encontrar un poco de armonía. Así que sale a la calle y quizás puedas encontrar nuevamente el amor. Puede ser que tengas la oportunidad de brillar en tu trabajo y además no es brillar con los talentos de los demás, sino brillar con tus talentos propios. Sagitario, la luna en el cuarto menguante transitando por el signo de Pisces, te va a dar eh, la, la, la energía, el deseo de eh, estar con las plantas, con la naturaleza. Quizás tienes que también empezar a hacer movimientos, aunque sean simbólicos. La luna está transitando por tu casa 4, esta es la casa de la familia, y yo diría que es muy oportuno que te comuniques con el círculo más cercano, es decir, con la familia y debes de comunicarte con ellos para saber qué es lo que está pasando en este momento por su mente. Si no tienes ese chance, bueno, planifica un encuentro, siempre y cuando que lo planifiques entre hoy y mañana y lo, ya sea para el fin de semana, pero lleva la energía de hoy, que es la energía de esa luna. Vamos a ver que para el signo de Capricornio es el momento de que se empiecen a clarificar ciertos pensamientos. Pero Capricornio, no te pongas a la defensiva. Este es un día excelente para las personas que trabajan en el área de la comunicación, que son escritores, que son autores. Esta luna transitando por su casa 3, que es la casa de la comunicación, le va a conferir la energía de que todos sus escritos, todas las formas que se comuniquen, se comuniquen, perdón sea, sean exitosas así que eso es para el signo de Capricornio hoy pueden comunicarse abiertamente que todo les va a salir perfecto, para el signo de Acuario, por supuesto que es el momento de que se planifiquen desde el punto de vista económico, quiere decir que Paguen sus facturas, equilibren o balanceen su cuenta de banco, es decir, pongan en orden toda su área económica. La Luna también les puede ayudar a aumentar su coeficiente financiero. Quiere decir que les va a dar algunas ideas de cómo quizás eh, producir más dinero, es decir, cómo tener nuevas entradas de dinero. Y para el último signo que es Piscis y la Luna transitando por tu signo, si sí estás acostumbrado a trabajar en equipo, pero por alguna razón te has separado del grupo, yo diría que esta luna te va a volver a proporcionar la, la, el deseo, la idea de trabajar en ti. Recuerda siempre que cuando uno trabaja en equipo, todas las cosas salen un poquito mejor. Así que no debes de sentirte triste si, algún, si al principio te rechazan, solamente trata de integrar, integrarte. Así que pises a trabajar en equipo, que eso te va a funcionar a pedir de boca. Voy a, sal a saludar un momentico a las personas que están en el chat, porque ya se deben haber co eh, conectado otras personas y vamos a ver que aquí tenemos a Abraham Vera que es Tauro tenemos a Luis H Francisco bienvenido Luis al programa y te cuenta siempre de compartir bienvenido eh, bienvenida perdón Carmen González bienvenido Yesmar González todos saben que este programa es de lunes a viernes de tres y media y nosotros estamos encantadísimos de que ustedes nos estén siguiendo. Vamos a ver si el hombre que me preguntó la edad ya la adivinó, porque eso me dio mucha curiosidad. Lo que pasa es que se me olvidó el nombre. Eh, bienvenido, eh, Frank. ¿Qué edad tienes, Rubí? Bueno, aquí fue donde me quedé. Seguro que el hombre me dijo la edad y yo estoy para aquí abajo. Bienvenida, Julie Lowe. Bienvenida, Lucía Suárez. Bienvenido. Eh, eh, aquí todos son los mismos, pero yo no sé si soy yo que los veo iguales. Bienvenido eh, IDR TV, bienvenido Fran, bienvenida bla, bla, bla. Lucía Suárez, estamos Ani Fernández, hola, gracias por compartir con nosotros. Gracias a todos por seguirnos todos los días y por ser eh, fieles eh, televidentes de este programa. Bueno, el hombre no ha dicho la edad, y yo no se la voy a decir, por supuesto, porque uno siempre debe de mantener el secreto. Bienvenida, Lucía. No sé si te salude pero bueno, te saludo de nuevo. Esto es muy chiquitico para mí, caballero. Yo soy un poquito cieguita. Así que todas las personas que están eh, conectadas, bienvenidas al programa de las estrellas. Y al, de las estrellas no porque yo sea una estrella, sino porque se trata de los astros. Yo soy una persona humilde. Sigan conectados y ahora me voy a ir rapidito con el horóscopo para el día de hoy. Bueno, vamos a ver que en el día de hoy vamos a tener que para el signo de aire, de Aries, que no es signo de aire, es signo de fuego, van a, a tener la oportunidad de perdonar a una persona que les ha hecho un desaire. Y no olvides que cuando uno perdona eso te hace siempre mejor persona. Recuerda, Aries, que lo importante no es competir, sino ganar. Y yo quisiera que durante esta semana mantuvieras esa frase en tu mente. Yo quiero eh, que todos los lunes yo les voy a decir una frase y esa va a ser la frase sobre la cual ustedes van a meditar durante toda la semana. Esta es la tuya, Aries. Lo importante no es competir, sino ganar. También hoy si estás esperando conocer a alguien es un buen momento para hacerlo, Ariano, porque hay muchas personas que están interesadas en ti. No dudes en tomar el riesgo de aceptar una cita. Si es que te invitan alguna, trata de aceptarla porque hoy es un día muy bueno para que conozcas el amor. Para los arianos que están con sus parejas es un día perfecto para que disfruten con su familia, pero no que disfruten en la casa, sino que den un paseo, si puede ser posible, al aire libre les va a conferir una energía extraordinaria, maravillosa. Hace mucho tiempo, Ariano, que tú quieres ver a alguien, a una persona, que por alguna razón perdiste el contacto. Bueno, hoy es muy probable que te vayas a encontrar con esas personas. Aries, si tú estás siendo egoísta, yo te quiero dar un consejo. Aprende a tomar en consideración las ideas de, las de, de los demás, porque las ideas de los demás son tan válidas como las tuyas propias. Así que, Ariano, debes hoy de no ser tan exigente y de ser un poquito más compartidor en todos los sentidos. Vamos a ver cuál es la carta del tarot que hay para los arianos y arianas en el día de hoy. La carta para ustedes es el 6 de oro, Aries. Esta carta viene dando muy buena energía a tu área económica. Quiere decir que gracias a que siempre te has portado bien y siempre has ayudado, vas a poder a tener la oportunidad de ayudar a alguien en el sentido financiero. Quiere decir que vas a tener para dar, pero también vas a recibir Ariano o Ariana. Tauro, la frase para ti de esta semana es... La vida no es un problema para ser resuelto, sino una realidad para ser experimentada. Y yo creo que esto esta frase te viene muy muy bien por la razón de que tienes a Urano transitando por tu signo. Así que no trates de resolverlo todo, experimenta todos esos cambios que estás teniendo. Y de cierta forma, recibelos. Como siempre le digo, no me voy a cansar de aconsejarle a todos los tauros que no se resistan al cambio. Quizás hoy puedan haber ciertos inconvenientes en tu área laboral. Eh, para este horóscopo es válido para mañana y yo te quiero dejar saber, Tauro, que si mañana tienes la oportunidad de tomarte el día libre, si es que puedes, no vayas a faltar al trabajo porque te lo estoy diciendo yo, si tienes el chance. Aprovechalo y tómate el día libre y comparte con tu pareja. ¿Por qué razón? Porque no has tenido esta chance de compartir, de estar en compañía de la persona que tú amas y esto te va a hacer mucho, mucho bien. Quiere decir que compartir con las personas que son esenciales en tu vida va a hacer que tu energía, tu campo, tu campo energético fluya mucho mejor. Puede ser el momento perfecto para que te diviertas. Puede ser a partir de hoy por la tarde y es válido hasta mañana a las tres y media de la tarde. Es probable que haya algunos tauros que hayan sufrido una separación amorosa hace poco y yo les aconsejo que vuelvan a enamorarse de nuevo. Quiere decir que si se vuelven a enamorar van a estar mucho mejor. Yo les espero. Expliqué que esto los ayuda a caminar, a transitar todo este periodo que tienen hasta el 2025. Es algo que te va a requerir de tu esfuerzo y quizás cooperación de ambas partes, porque tú vas a estar un poquito escéptico, un poquito más aderito, Tauro, pero siempre yo digo que es mejor dos bueyes para alar la carreta. La carta para los tauros en el día de hoy es. Nada más y nada menos que el 4 de copas. Tauro, esta carta yo creo que te representa porque estás en un estado de apatía total. Levántate de esa, de esa nube, bájate y ponte en acción, Tauro. Es momento de que actúes y de que empieces a hacer lo mejor de todos estos eh, cambios que están llegando a tu vida los cambios no suceden por gusto la vida se tiene que mover en ciclo y tú quieres quedarte en tu zona de confort y eso no te va a resultar camina la milla extra para el, los signos de para los, los seguidores que son del signo géminis la frase que les voy a dejar esta semana para que mediten sobre ella y vean cómo les aplicas es la siguiente ten cuidado con la piedra que lances hoy porque esa piedra puede ser la misma con la que tropieces mañana. Eso es para el signo de Géminis. Géminis, si estás en un compromiso, hoy vas a tener ciertas situaciones, ¿ok? Y esta situación no quiere decir que sea algo para desunirlos. Al contrario, esta situación los va a unir muchísimo, muchísimo más. La salud está estable, Geminiano, pero si tuviste recientemente algún problema de salud y fuiste al médico, estás esperando un resultado, hoy te van a dar una noticia que va a ser eh, buena, que va a ser excelente. Así que a disfrutar el momento porque recuerda que la salud es lo más importante que uno tiene. Hoy el día está muy bueno en geminiano para que compartas con tus hermanos, ¿por qué razón? Los hermanos son eh, personas importantes en nuestras vidas. Si tuviste en el pasado una pelea con alguno de ellos, yo diría que debes intentar arreglar esta situación y cuando tú tomes este paso vas a sentir alegría, vas a sentir la felicidad llegando a tu vida geminiano. Así que eh, ponte con los oídos o Presta atención al teléfono porque también te va a llegar un dinero. El dinero que te, que te llegue no lo vayas a mal gastar. Es muy importante que ahorres, sobre todo los geminianos que están en planes de comprarse una casa o te, comprarse algo que necesitan con urgencia. Y hoy ya empezamos, eh, empezamos ayer, perdón, el mes de julio. Recuerden que. Este mes empieza Mercurio retrógrado después de la primera mitad del mes. Vamos a estar hablando específicamente acerca de este planeta que es el que más veces se pone retrógrado y el que más nos afecta. Géminis, si estás pensando comprar algún artículo electrónico, este es el momento que lo compres antes que Mercurio se ponga retrógrado. Eh, la carta para los geminianos, para mis amigos los géminis los cuales yo aprecio y quiero tanto, es nada más y nada menos que el siete de espadas. Esta carta está relacionada a robos, o quizás estás relacionada, Gemini, a que no estás prestando la atención suficiente a tus proyectos, a tus planes, estás descuidando algún área de tu vida, y alguien puede venir a robarte una idea, o pueden robarte dinero también, o pueden robarte la pareja, como yo les digo, pero básicamente presten atención a todas las situaciones que están sucediendo en estos momentos en su vida. Cangrejito, hoy la frase que es lunes, esta frase es para toda la semana, la cual debes meditar hasta el viernes, la debes aplicar, la debes interiorizar, es que hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Cáncer, trata de ver de qué forma esta frase te pega con lo que vas a vivir durante esta semana. Aceptar... A los demás, aunque tengan estas personas dificultades, es muy importante para ustedes en el día de hoy cáncer. No seas exigente. Recuerda que en ocasiones es muy normal que nos sintamos abrumados y que vengan personas a contarnos problemas. Entonces uno se pone un poquito majadero y piensa que te está sobrecargando. Yo diría que hoy es el día propicio para que no seas exigente y los ayudes. Así que recuerda que si tienes que ayudar a alguien a armar un rompecabezas, muchas veces a ti también te han ayudado y es bueno ser recíproco. Precisamente en este periodo estás pidiendo demasiado de los demás. Tú también has cometido errores y has cometido muchas equivocaciones. Debes de comportarte como una persona madura. Y recuerda que siempre la gracia de tu vida es pararte frente a las caídas, porque estas caídas son las que nos van a formar y nos van a hacer mejores cada día. Cáncer, hoy tienes una probabilidad, digamos, de 90% de tener eh, suerte en los juegos de azar. Eh, debes arriesgarte, debes no gastar todo el dinero en juego, pero toma el chance, por lo menos de gastarte, aunque sea un pesito, y juega. El fantasy o el juego que tú sientas afinidad. Eh, yo les diría algunos números, se los voy a sacar de aquí de la carta. Apúntenlo porque esto está saliendo directo de la carta, no los tengo escritos. Así que, cangrejito, apunta ahí el 19, el 24, 35, 43 y 51. Ya tú sabes que si te lo ganas, comparte. No compartas el dinero, pero comparte la buena noticia. Vamos a ver que la carta para los cangrejitos, los, el signo de cáncer en el día de hoy es el 2 de basto. Y esta carta viene confirmando tu horóscopo, sobre todo esta parte eh, que tiene que ver con la lotería o con los juegos de azar, porque esta carta es una carta de éxito rotundo. No solamente si juegas, sino cualquier idea, cualquier actividad que inicies hoy, vas a tener la oportunidad de verla eh, terminar exitosamente. Vamos a ver qué es lo que hay para el signo de Leo. Leo, la frase que tienes que interiorizar y la frase que tienes que darle forma esta semana es la siguiente. No tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Esa es tu frase para la semana, Leoncito. Interiorízala, analízala, aplícatela y toma medidas en referencia a lo que puede significar para ti. Leo, hoy hay una persona que aunque es un poquito distante a ti, te va a hacer un comentario acerca de alguien que tú conoces. Quiere decir, un comentario acerca de un amigo y el comentario no es bueno, leoncito. Yo te aconsejo que cuando alguien y específicamente hoy se acerque a ti a hacerte un comentario, sobre todo de personas que tú aprecias, de personas que tú las tienes como familia, que cortes inmediatamente la conversación. Uno siempre debe de mantenerse fiel a las personas que uno ama, a las personas que confían en ti, así que hoy no permitas que nadie venga a hablarte mal de Ninguna persona que sea tu amigo. No bajes los brazos y no bajes la guardia, Leoncito, en un problema que estás teniendo en el trabajo. Yo te diría que mantengas tus cinco sentidos o el número seis, que es tu intuición, porque es clave que hoy estés alerta, porque pueden provocarse algunas discusiones en tu área laboral. Así que no te dejes llevar por la corriente si esta fuera la situación. Y vas a tener la oportunidad de descubrir quién es la persona que ha tratado de hacer eh, romper la serenidad que tú tenías estos días en el trabajo. Vamos a ver que la carta para los leoncitos en el día de hoy es el 9 de oros. Y esta carta, Leo, es importante para ti porque esta carta viene hablando de que tu área económica va a estar balanceada, tranquila por estos días. No tienes que preocuparte. Porque tu cuenta de banco, tu cochinito va a estar gordito, gordito, gordito. Así que esa es la carta para el signo de Leo. Virgo, hoy es lunes y todos los lunes vamos a empezar con una frase. La frase que vas a estar meditando en ella toda la semana porque tiene un mensaje para ti. Esta es tu frase. Virgo, aunque sacudas con fuerza un reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. Así que no fuerces nada porque todo llega a Virgo. Tu frase de esta semana que empieza hoy, 2 de julio. Virgo, estás en una etapa de cambios. No es que tú, tú no tienes nada que ver con Tauro. Bueno, sí tienes que ver porque eres signo de tierra. Pero a ti te empiezan muchos cambios esta semana y debes de tratar de ser comprensivo, sobre todo con las personas. Que te rodean. Pero yo diría que más con las personas que te rodean, que seas comprensivo contigo mismo y que te conozcas un poquitico mejor. Trata de tener un poquito de momentos de descanso, porque estás abusando de tu salud física y eso está, eh, así, está provocando que tu vitalidad esté en decadencia. Así que no abuses de ti. No es bueno que confíes en un colega, en tu trabajo, que tiene malas intenciones sobre el, el lo que tú estás realizando. Digamos que esta es una persona que es más ociosa que tú. Tú eres una persona que eres trabajadora y ella tiene cierta envidia y lo que está haciendo es, como decimos en cubano, poniéndote la mala con los jefes. Trata de eh, poner en acción tu sexto sentido para que puedas detectar quién es esta persona que tiene esas malas intenciones. Eh, si tienes la posibilidad de compartir con amigos, sobre todo a mitad de semana, es decir, mañana, el martes, el miércoles, hazlo porque eso te va a, a poner en buenas vibraciones desde el punto de vista energético. Los libros, los, los virgos que estén en época de exámenes, que estén estudiando, presten mucha atención, tienen buena energía para concretar todos sus planes y no deben de derrumbarse si en el pasado han tenido algunas calificaciones que son malas. Desde el punto de vista astral, para ti Virgo, en este momento y antes de julio 17, 15, 16, 17, que Mercurio se empieza a poner estacionario y que va a entrar en proceso retrógrado, Tienes esa, ese bracket, ese periodo de tiempo para esforzarte y estudiar. Así que tomen ventaja de estos 15 días que les quedan. La carta para los, mis amigos, los virgos, es el 4 de espadas. Y esta carta... Te viene indicando que debes de estar un poquito, como te dije al principio, debes de descansar. Descansar y dedicarte tiempo a ti mismo porque de esta forma vas a poder recuperarte, recuperar energías, pensar un poquito más, cua, más, perdón, cuáles son los pasos que vas a tomar, cuál es el camino mejor para seguir. Eso es para el signo del libro de Virgo. Hoy tengo los hoy estoy haciendo un híbrido con los signos de semana, pero es el día que tenemos que romper el hielo porque nos pasamos esas vacaciones el weekend y estamos, como yo digo, con la velocidad un poquito suave. Para los libras, y esa soy yo, la frase que nos toca esta semana es la siguiente. Esta es la frase la cual vamos a estar trabajando toda la semana. La vamos a analizar. Y la vamos a interiorizar. Libra, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono, cada payaso en su circo y cada fantasma en su castillo. Esa es la frase para nosotros los Libras. La vamos a interiorizar, la vamos a poner en el contexto que más nos sirva y a partir de ahí vamos a actuar. Libra, no te preocupes ni estés molestándote si tú ves que tu pareja... Está hablando con otras personas. No debe ser celoso o celosa. No debe ser posesiva. Es bueno que la pareja tenga sus amistades librano o librana. Así que recuerda que darle un poquito de independencia a la pareja en ocasiones contribuye a que la relación sea una relación sana. Debes de cuidar tus articulaciones porque quizás estemos teniendo falta de calcio. Eso debe ser conmigo también, porque yo como no hago tanto ejercicio, debo tener un poquito de déficit en, en mi calcio. Es importante que todos sepamos que los ejercicios son vitales para nuestra salud y que el cuerpo humano se hizo para estar en movimiento. Libra, también debes de tener mucho cuidado con un problema de salud que te puede salir de pronto. Y ese problema te va a dar un susto tremendo. Así que empiezas a cambiar tus hábitos alimenticios. Y vuelvo a repetir que todos los libras debemos de ejercitarnos un poquito. Por lo menos media hora, 45 minutos diariamente. Esto nos va a ayudar increíblemente a conservar no solamente nuestra salud física, sino nuestra salud mental. Todos los libranos, y yo soy la que voy de primera en, en el maratón de hacer ejercicio, que no voy, ustedes lo saben que yo no voy, eso es mentira. Yo he tratado, pero yo no puedo. Yo lo único que ejercito es mi mente, pero el cuerpo no lo doy ningún ejercicio. Yo soy una persona eh, ociosa para el ejercicio. Hay que ser eh, realista y sincero. Esta es la carta para todos los libranos. Nosotros hoy vamos a tener mucha oportunidad de recibir muchas bendiciones del dinero. Oye, como hay cartas aquí de dinero, hoy todos los signos han estado de cierta forma recibiendo las cartas que tienen que ver con los pentáculos, con el palo de oro. Y yo estoy súper contenta porque eso quiere decir que vamos a empezar la semana todos bendecidos. Libra. Si te recibes dinero, trata de usarlo con sabiduría. No lo malgastes en cosas que son innecesarias. Escorpión, escorpión, hoy recuerda que todavía tienes al grande del zodiaco transitando por tu signo, escorpión. Y la frase que vas a interiorizar, analizar, meditar y ponerla en el contexto que más te sirva para esta semana es: para decir mentiras. Hay que tener memoria y para decir verdades hay que tener valor. Esa es tu frase para esta semana, escorpión. Espero que la pongas en el lugar que pertenece. Solamente los escorpiones son los que saben. Cada signo sabe cómo tiene que ubicar esa frase en su vida. Escorpión, hoy te tengo que decir que tienes un día muy estresante. Así que, si puedes, tómate un tecito. Si no te puedes tomar un tecito, bueno, tómate un traguito, pero algo que te ayude a relajarte. Si quieres pedir un consejo, bueno, pide un consejo. En ocasiones, bueno, exteriorizar nuestras preocupaciones, porque. Siempre, escorpión, tú eres un signo que te gusta mucho tragar y tragarte todas esas preocupaciones. Eso, recuerda que llega un momento que el cuerpo lo tiene que canalizar por algún lugar y ahí es donde vienen los dolores de cabeza, las úlceras, la diabetes, la presión alta. Yo insisto en que canalices todas las emociones y no te quedes con todos esos problemas dentro de ti. Así que... Si puedes hablar con un amigo, si no quieres hacerlo con tu familia porque tienes pena o porque quieres mantener la privacidad, algunas veces nos sentimos mejor hablando con amigos que con familia. Hoy puede ser y, y eso es un chance que tienes, que recibas algunas invitaciones así que ve alguna de ellas, no, te, no importa que sea lunes sal para la calle Escorpión, aunque estés dos o tres horas cambiando el ambiente vas a poder cambiar toda esa tonalidad energética que te está creando como esa sombra, te sientes mustio, cabizbajo. Este no eres tú, escorpión, arriba. Levante el ánimo, que no has escrito nada de los cobardes. Debes de en el trabajo tener la, la preocupación de crear un poquito más de lazos con tus colegas de trabajo. ¿Por qué razón? Porque esto va a hacer que tu trabajo, eh, valga la redundancia, sea mucho mejor. Va a fluir de una forma que tú ni te lo imaginas. Así que haz el esfuerzo por establecer lazos que sean más duraderos con tus colegas de trabajo. La gente que te aman y conocen tus capacidades y te aprecian, por supuesto, van siempre a elevarte y van a apreciar lo que tú tengas que ofrecer, escorpioncito. La carta para los escorpiones en el día de hoy es el caballero de basto. Esta carta viene los bastos están relacionados con el trabajo y hoy yo digo escorpión que debes de tomar mi consejo con inteligencia de establecer esos lazos sobre todo que viene confirmado por las cartas del tarot así que échale ganas que vas a poder lograrlo tú tienes esa capacidad tú eres bien enfocado y cuando tú te propones algo créeme que tú puedes hacerlo Sagitario Sagitario la frase para ti esta semana, que es lunes, la que vas a estar toda la semana analizando, la que vas a interiorizar y la que vas a ubicar en un contexto que sea apropiado para ti, es la siguiente: No cambies para la gente que te, no cambies para la gente que te ame. Sé tú mismo y la gente correcta te amará. Quiere decir que no cambies tu forma de ser para lograr o conseguir el amor de las personas. Trata de ser tú mismo y así vas a poder encontrar las personas correctas en tu vida. Y esa persona, si es la indicada, te va a amar de la forma que tú eres sagitariano. Sagitario, hoy vas a tener una noche romántica. Si es que estás conociendo a una persona, es... La noche propicia para que tengas un encuentro apasionado, ya sea con tu pareja o sea con la persona que estás conociendo en estos momentos. Los que tengan pareja, bueno, pues planifiquen una cena con velas a media luz. O sea, las velas siempre son a media luz. No pongas muchas velas para que no haya tanta claridad. Pongan una musiquita, o sea, que todo sea un ambiente lleno de romanticismo. Y es el día perfecto. Para el romance, si puedes hoy comprar una planta para tu hogar sagitariano, ya sean flores o una planta que, a ti, que tú sientas afín, trata de comprarla. Digamos que una planta que yo recomendaría es la siempre viva o una planta de ruda. Esas son plantas que son muy beneficiosas tenerlas en nuestros hogares. Pero esto es específicamente para el signo de Sagitario. Quizás hoy vayas a tener un viaje de imprevisto. No va a ser un viaje a un lugar muy lejos, pero de todas formas esto es lo que viene es a romper tu, tu rutina. Desde el punto de vista profesional estás un poco estancado. Yo digo que debes de tomar cartas en el asunto porque recuerda que aquí el que se duerme pierde. Estamos viviendo en un momento donde la tecnología está cada día. Eh, yendo por arriba, nos está obligando a que estudiemos más, a que aprendamos más. Así que, Sagitariano, tú eres un signo que aprendes rápido, tú eres un signo inteligente. Este estudio te va a ayudar a mejorarte desde el punto de vista profesional. La carta para los Sagitarios, los cuales yo quiero mucho, aprecio mucho, es, ustedes saben, mira, esta, to esta carta es la torre, lo que quiere decir, Sagitario, que... Vas a sufrir transformaciones en tu vida, no quiere decir que te vas a morir, por supuesto, pero debes de empezar a tomar cartas en este asunto de estudiar un poquito más, perfeccionarte un poco más, porque recuerda que aquí hasta a los reyes se le cae su corona. Me voy con Capricornio. Capricornio, hoy la frase que te toca por ser lunes, principio de semana y darle gracias a cubanos por el mundo que te da la oportunidad de tener todo este conocimiento y toda esta información. Capricornio, hasta el cuerpo más bello aburre cuando la mente está vacía. Esa frase, hasta yo me la voy a aprender porque esa frase es muy sabia. Capricornio, ya tú sabes. Ponla en el contexto que más te sirva. Hoy tienes muchos, muchas oportunidades, muchos chances de brillar en tu trabajo. Quizás hace una semana atrás lo veías como algo imposible. Bueno, hoy lo vas a empezar a visualizar como algo posible. Puedes ponerle el nombre de milagro, puedes ponerle el nombre de suerte. Los nombres recuerda que los ponemos nosotros. Existe una persona en la cual tú tienes una confianza total y esa persona hoy te va a llevar a dudar de su fidelidad. Es probable que tú, como eres un signo que eh, eres bien tajante, quieras romper la amistad. Yo diría que debes tratar de intentar buscarle una solución al problema, porque ya que han recorrido todo este camino juntos, no vale la pena tirarlo todo por la borda. Eh, debes de eh, poner en manifiesto un poquito más tu creatividad, eh, Capricorniano, porque si estás en medio de un proyecto y te sientes estancado, debes de poner en función toda esa área creativa para que puedas salir de ese atascamiento que tienes. Así que es importante que, nada, que pongas la mente a funcionar porque la cabeza no se hizo para pelo, la cabeza se hizo para pensar. Bueno, para pelo también. Pero lo más importante es usar todas las cualidades que tú tienes, Capricornio. Tú eres un signo que también eres bien inteligente. La carta para mis amigos los Capricornianos en el día de hoy es... El 3 de espada, Capricornio, puedes tener hoy un poquitico de chance de sufrir. Quizás vas a sufrir porque te vas a dar cuenta que esa persona no ha sido lo que tú pensabas, pero dale un chance. Bueno, estas cosas nos dan tristeza, nos dan sufrimiento, pero recuerda que lo más importante es. Perdonar, cuando tú perdonas, tú, es como si tú cogieras el corazoncito tuyo y lo lavaras y lo tienes puro, no tienes rencores, y eso te hace sentirte muchísimo mejor. Acuario, Acuario y Aya, no sé dónde estás metida porque hace muchos días que no sé de ti. Yo espero verte por aquí ahorita, pero voy a decirte la frase para todos los acuarianos en el día de hoy: es la siguiente, en el día de hoy, no, la semana que empieza hoy. Acuario, las mentes ocupadas, las almas limpias y los corazones satisfechos no se meten jamás en la vida de nadie. Esa es la frase para el signo de Acuario. Eh, traten de ubicarla en el contexto que ustedes encuentren más factible y que les vaya a funcionar mejor. Acuariano, si estás hoy en una relación de pareja, vas a ver que hoy todo va a ser así para Catán y va a dar un vuelco. Es probable que. Esta, este vuelco sea producto de una situación financiera, pero también puede ser debido a una situación doméstica. ¿Qué puede pasar? Eh, quizás tu pareja no quiera compartir contigo los gastos, quizás tu pareja esté en un empleo en el cual no esté aportando o no esté ganando lo suficiente y eso te está haciendo sentir inconforme. Yo diría que le debes dar una oportunidad a Aquariano porque si... Recuerda que todos los signos son diferentes. Recuerda que todo el mundo no camina al mismo paso y con la misma velocidad. Trata siempre de ser condescendiente y reconocer que todo el mundo eh, fluye a una diferente energía. Siéntate, conversa y yo diría que es muy probable que puedas resolver esta situación. Hoy puede ser acuariano que tengas algunos dolorcitos de cabeza y esto se lo debes a la mala alimentación que estás teniendo o quizás al estrés que estés pasando con tu pareja. Estas situaciones van a ser normales. Siempre uno va a tener problemas con la pareja porque como somos diferentes venimos a juntarnos para practicar la tolerancia. Nadie puede cambiar a nadie acuariano. Así que debes hoy de balancear y aprender a manejar estas situaciones que no va a ser la primera vez que las tengas que afrontar en tu vida. Ya tú sabes, cuida tu alimentación y recuerda si estás estudiando o si estás pasando algún curso en el trabajo de poner mucha atención a tus maestros o si estás estudiando autodidacta de poner mucho focus en lo que estás poniendo toda tu energía. La carta para mis amigos los acuarianos en el día de hoy es el sol. Esta carta es. Muy benéfica, te va a dar la vitalidad y, sobre todo, te va a dar toda esa inteligencia que tú necesitas para resolver los problemas que tienes con tu pareja acuariano. Me voy con el último signo del zodiaco, que es el signo de Pisces. Pisces, la frase para ti esta semana es la siguiente: esta frase es válida de lunes a viernes, así que. Di lo que te molesta, Pisciano, cuando te moleste y no cuando estés harto. Así podrás decirlo con tus mejores palabras y no con tus mejores ofensas. Pisci, eso nada más que sabes tú cómo vas a ubicarlo, en, en qué área de tu vida te pega, con qué persona te pega. Así que nada, solamente ustedes están a cargo de ubicar esta frase en el contexto adecuado. Pisci, hoy tú estás siendo un poco exigente. Y estás pidiendo a gritos que todo el mundo te dé atención. Yo creo que eso se lo debes a la luna transitando por tu signo que te pone todas las emociones a flor de piel. Así que si tú estás muy sobrecargado laboralmente, no lleves estos problemas para la casa porque estás afectando a todos tus seres queridos y. Todo el mundo necesita un espacio para descansar. Recuerda que las personas que conviven contigo también tienen problemas. Así que no los agobies con los tuyos. Trata de bajar la guardia. Recuerda que esos es productos de toda esta energía, la luna, viene a revolverte como ha revuelto a todos los demás signos. Pero tú tienes la capacidad de ser sensitivo y de encontrar una solución y comenzar a ser un poquito más consciente de que la casa es un santuario y a la casa, el hogar, porque no es la casa, al hogar uno va a descansar y a deshacerse de todas las malas energías y todo el cansancio que uno recoge durante el día. Todos cometemos errores, lo importante es reconocerlos y repararlos y tener la capacidad de volver a comenzar. Hay una persona que tiene excelentes intenciones contigo, pero trata de darle el espacio para que te lo demuestre porque si tú no le das la oportunidad la persona no va a tener el chance de demostrártelo pisciano vamos a ver cuál es la carta para ustedes en el día de hoy la carta para los piscianos es el emperador y esta carta viene a pedirte boca con tu horóscopo Pisi. esta carta habla de disciplina disciplina quiere decir orden y cuando tú estás creando Caos en tu casa, tú estás irrumpiendo el orden, Pisi. Así que acomódate, eh, aprieta el cinturón y sea un poquito más condescendiente, que eso a ti no te va a ser de ningún trabajo. Déjame saludar un poquito a las personas que están en el chat. Tenemos, eh, ¿Cuánto tiempo tenemos a bien? Aproximadamente, dime. Ok, perfecto. Déjame ver todas las personas que se han ido conectando. Lisa Guerrero López, gracias por conectarte, gracias por compartir el programa. Y ustedes saben que para nosotros es tremendo placer que ustedes nos sigan. Marilyn Sabido, si tengo la luna y el sol junto ah, porque tienes la luna y el sol, prepárate, que hoy vas a estar, ya tú sabes, ¿no? Raúlín Caro, bienvenido, bienvenido. Eh, todas las personas que se han conectado, bienvenida. Es que esto está un poco bienvenido, José Hernández Cardelle. Bienvenida, Jenny Alfondo. Bienvenida, bienvenida, bienvenidos. Todo, ladies, ladies. Bienvenidos, todas las personas que han compartido este horóscopo. Y déjame conectarme ahora con eh, las personas que están aquí en YouTube. No, esto hay que hacer así, Ricky, Ricky, Ricky. Bienvenida Ani Fernández, bienvenida Yani, bienvenida a la estrella fugaz. Ay, me encanta ese nombre, la estrella fugaz. Bienvenida Yaru Cuba, bienvenida Moraima Gallardo, gracias. Todo análisis depende de cómo tenemos ubicados los planetas. En nuestra carta astral sus aspectos, muy buena explicación. Por supuesto que no todo depende del signo solar, todo está en dependencia de las relaciones angulares que tengamos en nuestras cartas natales y a su vez de los tránsitos, las progresiones y los retornos lunares y solares que transiten por arriba de nuestra carta natal. Me encanta tener clientes que tengan conocimiento de astrología. Porque eso quiere decir que somos más personas que tenemos eh, la capacidad de darle valor a este conocimiento. Bienvenida Claudette Monroe, bienvenida Marta Pérez, Yurka Artigas, hola, gracias por seguirnos, gracias por compartir. Hoy voy a estar eh, creando la página de cartas amarillas a Rubí y voy a publicar la segunda carta para que ustedes tengan toda esta semana para poner sus comentarios en referencia al nuevo caso que vamos a estar tratando el viernes. El viernes pasado nos quedamos eh, un poquito corto de tiempo y yo les dije que me hubiera gustado hablar acerca de, eh, de Ricky Martin, que es una persona que tuvo el valor de expresar su homosexualidad. Y ustedes saben que, como yo les dije, eh, había... Muchas mujeres que, que estamos encantadas con este hombre, empezando por mí, yo les dije que para mí es tremendo mango. Yo, lo, lo cortés no quita lo valiente. Él es más joven que yo, pero bueno, yo los ojos se hicieron para mirar caballero y para mirar la belleza. Así que muchas personas se cuestionaban que este hombre nunca andaba con mujeres, solamente con sus guardaespaldas. Y según él reveló en una entrevista, a la cual yo tuve la oportunidad Dele él, él, eh, él, dijo que le encantaban, que le, le encantaba que le cuidaran la espalda. Yo no estoy haciendo ningún comentario negativo, es solamente lo que yo leí en la entrevista. Ricky Martin, yo tuve la oportunidad de analizar su carta natal y él tenía eh, a Venus en la casa 8, rigiéndole la casa 12. La casa 8 es la casa del sexo y la casa 12 es la casa de lo oculto. Quiere decir, y eh, la, también Venus estaba. Está, está rigiendo, porque todavía él está vivo, rigiendo la casa 5. Quiere decir que está mezclado el sexo, el romance y las casas eh, y la casa de lo oculto. Quiere decir que él mantuvo mucho tiempo en secreto y hasta hace poco fue que lo admitió públicamente. La casa, él por todos lados tiene muchísimas eh, manifestaciones de homosexualidad, tiene a Marte en conjunción con la, con la Luna y ustedes saben que Marte representa. La masculinidad y al estar en conjunción con la luna, es decir, juntí con los dos, esto crea un conflicto entre su sensibilidad y sus emociones. Quiere decir, a la vez existen otros eh, patrones que son eh, técnicamente astrológicos, quiere decir que la luna estaba formando una, eh, una T cuadrada con, con el sol. Este patrón es un, una cosa que significa obstáculos. Pero lo, lo que yo quise decirle el viernes es que siempre. Si podemos detectar la homosexualidad o la promiscuidad en las cartas natales. Cristian Castro es otro, es otro caso que, aunque no se ha declarado públicamente, él dice que no es gay, eh, fue fotografiado con un tatuaje que tiene en la espalda, que es el símbolo de un falo erecto. So, no sabemos qué significa, no quiero yo tampoco darle un, un... juzgarlo. Nunca debemos juzgar, pero eso me llama mucho la atención. La esposa de él, antes que rompieran la relación, dijo que era gay y que no le gustaban las mujeres y que tenía pruebas que podía comprometerlo. Eh, fue eh, protagonista de una escena donde lo encontraron en un hombre eh, con, en un hotel donde él, aparentemente, según él, no estaban haciendo nada. Pero bueno, yo voy a ir a la parte eh, eh, astrológica. Lo primero que es evidente aquí es que él no lo va a reconocer nunca, porque razón, esto se lo debe a una conjunción que tiene de Mercurio con Neptuno. No, lo va, la conjunción de Mercurio con Neptuno significa una persona mentirosa, una persona que tú puedes. Cogerlo ahí en la cama con alguien y te va a decir: No, yo, yo no estaba haciendo nada. Ese es mi amigo. Este es el caso de lo que significa la conjunción de Mercurio con Neptuno. Existen otros aspectos, pero bueno, creo que este tema es bien amplio y vamos a tener mucha oportunidad de tratarlo en otras oportunidades. Como siempre, fue un placer compartir con ustedes. Ustedes pueden escribirme para saber su ascendente a mi página, Alina Rubí. Ustedes saben cómo contactarme y les deseo muchas bendiciones. Sueñen en grande para que les sucedan cosas grandes.